Hello, hello. Good evening, Miss. Good evening. Good evening. Hi, hi. Hi, hi. Nice to see you. How was your day? Fine. I'm fine. Great. A little hot today, right? The change in temperature. Oh, no sé, because I was cooking and then drinking coffee. I feel like it's very warm. Okay, bueno, vamos a ver. How many are here? Nine. That's okay. I'm going to call you. ¿Cómo vamos con la plataforma? Fine, fine. Yes. Yes, miss. Y yo dije, si hoy no hay viernes, ¿verdad? Eso. Marte. Aquí estamos en exámenes, entonces imagina, ya el cerebro ya está loco. Y dice, ya. Yes. Ya es viernes, pero no, es el cansancio del viernes, pero bueno, martes. Ok, vamos a ver. Brian Alexander. Brian, no here, Brian. Camilo Ernesto. Ah, pues sí estuvo Brian, miren. Ahí está, y le pusieron el uno. Camilo, no here, Camilo. Clarixa Maribel. Clarita, ¿no? Daniel Eduardo. Daniel. Good evening. Hello, good evening. Deborah, Stephanie. No está Deborah, no. Daniel, allí está, no me dijo present. Ay, ¿qué tiene? ¿Y qué le pasó a su sonido? Está en mute, pero está, se ve, veo que lo abrió, pero no suena, Daniel. Me. No, Daniel. Ah, okay. Ahí Check. está, Daniel. Sí, y me dice present, pero el sonido no sé qué le pasó. Cheque si está bajo de volumen. Porque no se oye. Pero ya lo vi, vaya. Débora, Stephanie. Débora. Elmer Antonio. Present, Nice. Buen provecho. Eric Gerardo. Eric. ¿No está? Erika Joana. teacher. Nice. Guillermo Alberto. Guillermo. Isaías. Present, miss. Nice. Ivette Elvira. Present, miss. Nice. Carla Vanessa. Present, teacher. Luis Enrique. Present, miss. Manuel Antonio. Manuel. Present, miss. Reina Estela. Reina. Monjet. Rosibel. Rosy. Present, Ok. teacher. Ah, ¿verdad? Aquí ahí está. Cortado. Vanessa Victoria. Vanessa, 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 Vanessa. No. Nope. Elvina Lupita. Present, miss. Y Belisario Antonio. Belisario.
No está Belisario. Vaya, I'm going to call again the people who were not here at the beginning that now I see. Brian, no, ¿verdad? Camilo. Present, Miss. Okay, Clarissa, Maribel. Deborah. Miss Deborah tenía problemas de internet. Oh. Ajá. Estabas con problemas. Porque viene en camino. Ah, ok. ¿A dónde escribió Débora? No, 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 como es mi compañera. Ah, ya. Me dijo que le avisara, por favor, que tiene problemas. Porque... Oh. Ok, perfecto. Eric Gerardo. Guillermo. Reina Estela. Y Belisario Antón. Estamos. Bueno. Ok. Hemos llegado al día número 12. Want to share the screen? 12. 12, 12. March 21st. March 21st. Okay. Video conference number 12, right? How to use past to be and simple past negative. ¿Se acuerdan? Ayer estuvimos hablando del simple past of be and the simple past of other verbs but in affirmative, pero solo hablamos de los regular ones. Así es que hoy vamos a hacer un poquitito de irregular verbs y vamos a ir usando irregular verbs con negatives too. Hoy negatives. Not only. Vamos a ver. Sí. Les voy a contar. Tenemos una semana del pasado. Sí, pasado. Vamos al pasado de nuevo. Yesterday we began with simple past affirmative. Today we will talk about the simple past negative. Right. Tomorrow we will talk about the questions, yes, no questions, and the day after tomorrow we are going to talk about information questions. So we will have a complete week of the past, right? This is the agenda for the week. So today we will worry about negative sentences. How to use the verb to be in affirmative, in negatives, and the same as the other verbs, regular and irregular ones. Okay, check your competence. Participants will be able to write 3 sentences using the past to be and the simple past in negative way. So you're going to work for that individually, writing your own sentences. Now, let's make a review. When do we use the verb to be? Check it. We use the verb to be with adjectives, right? With adjectives, with nouns and with places. For example, when you say, I was sleepy. I was sleepy. She was wrong. We were happy. Aquí estamos hablando de adjectives. So I use the verb to be with an adjective. Yesterday, I was tired at the end of the day. This morning, I was very happy. Okay, so you use the adjective with the verb to be. Okay, were you happy? And you say, yeah, I was happy. No, I wasn't happy. I was angry.
right? So you have the adjective. Adjective. ¿Cuáles son los adjectives? A ver, cuéntenme. Bueno, me diga, usted dijo con adjectives, pero ¿qué es eso? ¿Cuáles son? Which are the adjectives? El adjetivo que no es el que califica el nombre, teacher. Exactly, Clarissa. Exactly. That is a... Ah, sería aquí. Happy, no digo yo. Exactly. Happy. Happy, tired, sleepy. Sleepy. Todos esos son adjetivos, ¿verdad? El adjetivo califica a noun. O describe, right? A noun. A noun, a pronoun. In this case, pronoun, right? Ahora, we use the verb to be with nouns. They were teachers. I was a secretary long time ago. I was a secretary. He was an astronaut. She was an actress. So I use the verb to be also with nouns. Right? With nouns. And another situation in which I use the verb to be is when I'm talking about places. So I was in France in June. She was at home. Where were you yesterday? At about 6 p.m. Where were you? Excuse me, miss. ¿A qué hora dijo? Where were you yesterday? Where were you yesterday? En ninguna hora específica. At 6 p.m. I was in my house. Ajá. Yes, yes. Where were you yesterday at 6? Where were you yesterday at 6 p.m.? At 6 p.m., I was here in my house. What about you? Where were you? Where were you yesterday? At 6 p.m. Where? Place, right? ¿Se acuerdan? Where? Bueno, pasado mañana vamos a ver esto. Where. Cuando usamos where, preguntamos dónde. Where. Where were you yesterday at 6 p.m.? I was on the bus. I was. I was. I was finished my work. But where were you? Chequen la pregunta, where were you? No qué estaba haciendo, sino que a dónde estaba. I was in my work. I was at work, okay. I was at work, okay. Nice, nice. So, chequen, por hoy les digo, usamos el verbo to be con los adjectives, con nouns y con los lugares. Where were you? Más allá, no recuerdo si en este nivel o en otro, no recuerdo. Ya cuando usted me dice, I was working, ya eso ya es, ya no es simple past, sino que ahí estamos entrando al past continuous, ¿verdad? Que esa es otra estructura que la vamos a ver más allá. Okay, here, no questions? No questions. No? Okay. Remember, we were also talking about the rules.
rules for making the regular verbs past. And we said that for most of the verbs, we add ed to make the past. But when a verb finishes in e, we don't add ed, we only add e. Right? So agree? Agreed. Like, liked. Escape, escaped. Dance, danced. Love, loved. Hate, hated. And we were also saying that when we have adjectives that have only one syllable, yeah, one syllable, like the case of stop, stop has one syllable. So you say, I double the consonant, and then I add it. Stop, stopped. Plan, planned. Right? Mop, mopped. Shop, shopped. Para una cosa. Recuerden que con los verbos es bien importante saber cuál es el pasado, ¿verdad? Del verbo y si este es regular o irregular, porque no le vamos a poner esta regla, ¿verdad? No le vamos a aplicar esta regla a todos los verbos que galán fuera, pero no, hay verbos que son irregulares. Va, en español, cuando usted dice, quiero ver, hacer, el verbo hacer, a la hora que usted lo va a conjugar, no dice ha sido, ¿verdad? Sino que dice hecho. Y así, ahí romper, no dice rompido, usted dice roto. Entonces, esos son verbos que nosotros consideramos irregular en Spanish. En inglés pasa lo mismo. Hay un grupo de verbos que son irregular. ¿Y qué sucede con esos verbos que son irregular? ¿Quién me dice? ¿Qué sucede con los verbos que son irregular? ¿Le puedo yo aplicar estas reglas? ¿O tengo que hacer algo más? No, mis. Con los irregulares toca ni modo aprenderlos. Sí. Así de fácil. Sí, así de fácil. Pero hay una situación que hay que ponerle el coco, ¿verdad? Para saber cuál es regular, cuál es irregular y a cuál se le va a aplicar la regla y a cuál. Entonces, allí lo que se hace, ¿verdad? Es ir viendo cuáles son los verbos más comunes. Porque si usted se busca en internet una lista de regulares, hay una infinidad de verbos que jamás en la vida ocupa. Entonces, no gaste su energía ni su tiempo queriendo memorizarse verbos que no ocupa, pero sí se puede memorizar los que más va a ocupar, ¿verdad? Igual con los irregulares, hay una cantidad enorme de verbos, pero hay verbos que nunca los ocupa uno. Entonces, ocúpese usted de aprenderse los verbos que le van a servir, los que usted va a necesitar en la vida diaria, de escribir sus responsabilidades o las cosas que usted regularmente usa o hace. ¿Por qué? ¿Para qué se va a estar memorizando la gran lista de verbos que no? Hoy vamos a ver algunos, ¿verdad? Vamos a revisar algunos de los verbos que sí usamos diariamente. Ok. Bye, now check. We said, when the verb finishes in Y, right, but it has a consonant before Y, I make a change. So I change the Y to I, and then I add ED. But that is only if I have a consonant before Y. Yes? Consonant before Y. If no, right? For example, you have carry, try, write, marry, study,
¿verdad? Para que pongamos uno que no lleva R antes de la Y, study. Bien, tenemos el study. Y esta es una regla que también cuando vamos a hacer la tercera persona, se hace el mismo cambio, ¿verdad? Con la diferencia que ahí en vez de llevar D, lleva S, ¿verdad? Cuando dice study, study. Pero para el pasado, study, studied, ¿verdad? Study, studied. Cry, cried. Carry, carried. Try, tried. Mary, married. Right? So there is a change. Me ha tapado la nariz. And let's see the next one. What happens with the case of play? What happens? ¿Qué pasa con play? Ajá. Existen abocados. Exactly. No cumple la regla. No consonant. Okay. There you have a vowel, right? Not a consonant. So, as you have a vowel, not a consonant, you don't make a change. You only add ed. Mm-hmm. Any question? No question. Now, let's see these sentences. Can we change them to the past? A ver, the cat, help me. What is the past here? The cat. The cat skate. Va, lo voy a mandar a los rooms porque ya lo veo que hablan un poquitito más. No lo veo, dicha. O lo busco quizás en el manual. No, ya se lo voy a mandar. Vamos a ver. Uy, por favor. Vamos a hacer groups of four. Please. You will be four in each group. I'm going to paste it there in the chat only. So you refresh what you were studying yesterday before we enter to the syntax. Bye. I check the verbs, check the sentences, ahí están en el chat de WhatsApp. Let's join the groups. Check the groups. Join, Rosy. Manuel. Creo que las vamos a copiar también, quizá, ¿verdad? Discuss the question. Bueno, complete en el chat está. El chat de ¿Hola? WhatsApp. The card. Escaped. Escaped. Que de escapó.
El gato escapó yes. por el jardín, ¿verdad? Yes, yes, yes. Sí. Okay. Entonces sería con ED. Sí. Vale, la primera entonces es Kate. Ahí lo voy poniendo en el chat que nos quede. Ajá. They... Agree, dice la segunda. They agree with me about the album. Agree. Agreed, algo así. Como cuesta la cuesta la última agreed. No, al final solo la D se le agrega al final también. Yes, la D lleva con son, lleva vocal, ¿verdad? Sí. Agree. Ajá. Perdón, pero tengo hambre. Pero no invita. Pues, sí, ahí está. Ahí le paso el pan por el chat. Número 3, try is try. Try it. Try it. Try it. Le cambiamos la I. Ajá. Ajá. Y de puntito. Sí. Ajá. He tried to start the car. Start the car. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que trató de arrancar el carro. Él trató. Trató, pero no. Aunque no diga start ni nada. No, trató. No se dice. To start. Yeah. Enjoy it. ¿Qué fun far, teacher? ¿Qué fun far? He enjoyed. ¿Qué es lo que disfrutó? Fun fair. ¿Qué es eso? Fanfare a lot. Fanfare, la feria. La feria. Fon de diversión, entonces. Sí, ¿o qué la es? Feria de diversión. La feria de diversión. Ok. Fanfare. Fun fair. Tell me what happened. Ajá, ND. Pero la pronunciación es, no sé, happens. Finish the show, teacher. Ajá. Ya terminamos. Yes. Flash, very good. Okay. That escape. De escape. Y ese no está en la lista que nos mandó ella. No. Pero todos los que tienen ahí son regulares. Son regulares. Entonces solo sería solo agregarle la E, ¿verdad, Miss? Sí. Ajá, solo agregarle la E. Otro sería agree. ¿Qué significa esa, Miss? A number. Number two. Number two, they agreed with me about the album. Estuvieron de acuerdo conmigo sobre el álbum. Usted dijo, hey, ya dame un álbum. Y ellos dijeron, sí, let's do it. Estuvieron de acuerdo. Mm-hmm.
Acne. Sería y agregarle i ¿Esa cómo era la regla? Porque La esa la regla, siento yo que no se me ha quedado clara. en ese caso, la regla está en que cuando termina en consonante y antes de la consonante hay una vocal, por ejemplo, y no es en todos los casos, ¿verdad? Pero en este caso, que es stop, se duplica la última letra, que es la consonante, y se le agrega ed. O sea que, mire, y esa regla es, disculpe, es la que estaba diciendo bien de hoy, que cuando había Es una vocal y correcto. un Sí. consonante, usualmente se duplican. Así es. Igual Él dijo. Ajá. a la otra Bendita. regla, ¿verdad? Que antes. Esa es la número 6, vea. Sí, correcto. Sí, la 6. Mire, una pregunta, y esa número, antes Dime. la número 5 que dice que es, quiero ver. Las cinco. Happen, ajá, tell me what's happened. Allí Se le agrega la solo se ED. le agrega la ED, la Sí, ED. sí. Ah. Y como estaba duplicado el verbo, las palabras happen con dos P. No, Acabar. Ah, pero es que ese así va. Ajá, ese Así va, sí, se vea. Y escribe, ese así. sí. Ah, ok. Ah, ok. Es correcto. Vaya, entonces terminemos las oraciones, entonces, escribámoslo. Okay, Vámonos, entonces la sí. primera. One Perdón. Un minuto. 1 minuto. Ok, mira. minute. Entonces, the cat escaped. The cat escaped from the garden. From the garden. They agreed with me about the album. With me. Y así se pronuncia, mis álbum. Álbum, ya, un álbum. Ok. Extraño. Oh. Hi, Carla. Hi, teacher. How are you? Hi, and you? I'm fine. Writing and stress. Let's share again. Okay, number one. The cat Kate. skate. Kate. Yes. The cat escaped From the garden. from From the car. where? From the garden. The cat escaped from the garden. Nice. What about the next one? They agreed They agreed They agreed about with my me about about that. the album. They agreed with me about the album. So you say, hey, let's make an album. And they say, yeah, sure, why not? Right, so they agreed with you. What about number three? To Yes. start the car. ¿Qué significa agree? Acuerdo. Agreed. Estar de acuerdo. Exacto. Piense que ese verbo hay un error bien común cuando se ocupa ese verbo y que tienden a ponerle la am. I am agreed. No, porque usted dice yo estoy de acuerdo. Pero no tiene que decir el am, no es necesario. Ahí no se ocupa. Ah, el verbo es solito, agreed significa estar de acuerdo. Vaya, number four. We Entonces,
We enjoy the fanfare a lot. Number five, tell me what happened. 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 Yeah, tell me what happened. Number six, she stopped. ¿Cuál es la zebra crossing? Did you? It is zebra crossing. Cruzar la línea. A zebra crossing. ¿Quién sabe qué significa zebra crossing? ¿Dónde se camina? La raya blanca que están cruzando la calle. ¿Cómo se llama esa raya blanca en español? Cebras. Paso de cebra. Cebra. Así se la llama. No son las cebras. Así se la llama. Cebras. Raya blanca. Sí. El paso de cebra, va, ok. So yo en inglés sí sabía, pero en español así como que llamo. Ok, so that's zebra crossing. Number seven. Carrion. Cheque una cosa. Cuando su verbo lleva es así. No cabe. Cuando su verbo lleva una preposición, porque es un phrasal verb, en el caso, en eso, ¿verdad? De carry on, stand up, get up, wake up. El verbo en el que se cambia ha pasado. El hold queda igual, ¿verdad? Que en este caso es una preposición. Fire. La preposición no se cambia, se cambia el verbo. ¿Verdad? Entonces cambia carry on. En number eight. John failed his trip. Failed. Repeat. Failed. Vaya, repeat the sentences. The cat escaped from the garden. The cat escaped from the garden. They agreed with me about the album. They agreed with me about the album. He tried to start the car. He tried to start the car. He enjoyed the fanfare a lot. Tell me what happened. Tell me what happened. She stopped at the zebra crossing. Number seven, I carried on working until late. ¿Qué significa carried? ¿Qué significa carried on? Llevar a cabo. Continuó. Right, it's como que okay. Continue working on the late. ¿Qué significa until? What is until? Hasta. Exactly. Hasta. And the last one. John failed his driving test again. John failed his driving test again. Yes. Visito. No car for him. Vaya, now look at this.
Just refreshing, right? We have the verb to be. It was a great experience. The agent was helpful. You were on our page. We were excited about this service. To be, right? To be. Ya lo vamos a ver esto en negativo. Ahora, in the simple past, remember, we can use expressions of time in the past, like this one, yesterday, y le vamos a quitar este out, y vamos a decir yesterday night. ¿Se acuerdan lo que les decía ayer cuando les presenté las expressions of time que ocupamos con el pasado? Yesterday evening, yesterday morning, yesterday night. No necesita ese at, ¿verdad? Yesterday night. He called yesterday night. They bought that product last week. They bought that product last week. Chequen. Aquí tenemos dos verbos irregulares, ¿verdad? Give, gave. Buy, bought. I gave my account's information. They bought that product last week. Y tenemos dos regulares. They called yesterday night and the program worked well. Asegúrese de tacharle el at a esta expresión de tiempo, que no es yesterday at night, sino que es yesterday night. ¿Ok? Es como cuando usted dice, I went to the mall on Sunday afternoon. No dice on Sunday in the afternoon, ¿verdad? Sino que solamente se pone afternoon. I worked on Saturday morning. No on Saturday in the morning. Entonces esta parte no va. A menos que usted solo vaya a decir, I called at night. Allí sí, ¿verdad? I called at night. I worked in the morning. Allí sí. Pero si usted va a poner una doble expresión de tiempo, esta preposición no va. ¿Ok? I went to the shopping mall on Sunday afternoon. ¿Verdad? No on Sunday in the afternoon. En ese caso, I went to the shopping on Sunday afternoon. Yes? I don't know if you have any questions there. Questions? No questions? No? No, me. Perfect. Vaya, check. Richard, ahí lo que le entendí que la doble expresión no tiene que ir en la oración. No tiene que llevar preposición. Si yo digo, póngale que usted va a poner el día de la semana. Sunday afternoon. Si usted solo dice afternoon, va a decir in the afternoon. Pero si usted va a poner también el día de la semana, no necesita poner on Sunday in the afternoon. El in the desaparece. Usted solo dice on Sunday afternoon. ¿Ya? I went to the park on Sunday afternoon. No va a decir on Sunday in the afternoon. No sé si les queda bien claro eso. Yes. Yes, teacher, no. Porque eso es crucial cuando usted está hablando del pasado, del uso de la... O sea, que ahí no lleva la preposición cuando habla del pasado. Claro que sí, pero en este caso, porque lleva el día de la semana y lleva afternoon, solo va a llevar la preposición del Sunday, pero no la de in the afternoon. ¿Se acuerdan que el curso pasado, en el nivel 3, ustedes aprendieron que el uso de las expresiones de tiempo, que cómo se ocupan las expresiones de tiempo in, at, on? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan?
Porque el curso pasado ustedes estudiaron las prepositions in, on, at para hablar de tiempo. Entonces, cuando yo me refiero a los días de la semana, yo ocupo on. Si yo me refiero a las partes del día como in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, sí le pongo la preposición, right? Pero si yo le voy a agregar el, o sea, voy a tener el domingo, tengo on Sunday, pero el domingo en la tarde ya no necesito decir on Sunday in the afternoon. A eso es a lo que me refiero. Esta expresión que usted solamente dice, I went to the park in the afternoon. Está bien, perfecto. Pero si usted le va a poner el día de la semana, I went to the park on Sunday afternoon. ¿Ya? Ahí ya no va a llevar on Sunday in the afternoon. No es posible. Cuando se especifique el día, se ocupa el on. Con los días de la semana, acuérdense que usamos, ¿verdad? Y si yo solamente voy a ocupar afternoon, yo digo in the afternoon. Pero si pongo on Sunday afternoon, no on Sunday in the afternoon. A eso es a lo que quiero que lleguen. ¿Ya? I went to the park on Sunday afternoon. I ate torrejas on Saturday evening, no on Saturday in the evening. ¿Ya? I ate torrejas on Saturday evening. ¿Ya? I watched TV yesterday night. No dice yesterday at night. Esta preposición de acá no va. No va. Yesterday night. Yesterday morning. I worked yesterday morning. ¿Sí? I rested yesterday afternoon. No le pone yesterday in the afternoon. Ni yesterday in the morning. Solamente yesterday morning. Yesterday afternoon, yesterday evening. ¿Correcto? Yes. ¿Pues sí? Silencio. Yes, el silencio dice que ¿cómo es que dice el dicho? ¿Cómo es que dice? El silencio otorga. Eso, eso, eso. El silencio. Ajá. Ok, bye. Check in this exercise. Use the words provided. Remember, you have to use the simple past, ¿verdad? No le están poniendo el verbo en pasado. Usted se va a ocupar de ponerle en pasado, porque ya sabe el pasado de lo que tenemos. Entonces, usted va a poner el verbo en pasado. Cheque, que no todos son regulares. Hay un par de verbos irregulares allí. Ok, so you will use the simple past of be and the simple past of the other verbs. ¿Ya? Use the simple past of be and the simple past of other verbs. Vamos a ver. Los voy a mandar a que se apoyen unos a otros. How many? Oh, we're 19. Nice. Nice, nice. Vaya, join the groups, please. Try to join. Join, 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 Manuel. Mm-hmm.
Belisario, try to join. Eric, Brian. No captura la imagen. Está en su manual. Okay, sí. Es page. Sorry. Page 30. Yeah. Page 30. Miss, y the number one sería I was interested. I was interested. Y agréguenle, fíjense que aquí tampoco le han puesto prepositions. Entonces, si ustedes ven que necesitan una preposición, agréguense. Que no, ah, okay. No hay. No le pusieron no. Solamente a que arreglar el verbo, sino que las prepositions no tienen. Ah, ok. The number two, you bought. Sí, así se pronuncia, ¿verdad? Uh-huh. El pasado de Dubai. You bought the Irem on December. Item. Yeah, you bought Item for Irem. Item? Item. Ah, okay. Item. You bought the Irem on bought December. The item in December. Uh-huh. She, sería el pasado, read. The present is read, ¿verdad? The present is read and the past is read. Okay, she read the police. Okay. ¿Quién más estamos? Quiero ver. Está Débora. Sí, pero Camila está de dientes. Ah. Débora, entonces. Okay. She read, no read, she read. La police. ¿Cómo se pronuncia? Policies. Policies. Politics. About politics. Hola, Rosy, me la robé de allá porque aquí está Luis Enrique solito. Mire. Ay, Rosy. Hola, Rosy. Ay, Luis. Sí, gusto en saludar. Gracias. ¿En cuál iba ya? Como para ver si... No habíamos empezado, no estábamos en la misma. Ah, ok. Ya. Yeah. Estaban rompiendo el hielo, está bueno. No estábamos en la misma sintonía. Okay. Ah, ok, yo voy. ¿En cuál iba usted? Ya, para hacer la cuatro. Pero empecemos, wow. Yo inicio, no se preocupe. I was. Ahí, ese sería un verbo regular. Entonces, Proud. Ajá. Proud. The number two, the verb is irregular. Out, ¿verdad? Yes. You bought that item on December. In December. In sería. Sí. Ah, ok. Es el on se utiliza cuando ya es más específico, una fecha no, dentro. No, de... el on es para los días de la semana. Ah, ok. Entonces, los días de la semana, seasons. Ah, ok. Bueno, no, celebrations. Por ejemplo, celebration, Christmas. Ajá. En Christmas. ¿Verdad? In December, pero on Christmas. Ah, ok. Y va a dar la fecha completa. Allí sí pone on. Ah, ok. Entonces, te dice on December 10th. Allí sí. Ah, ok. Pero si solo va a poner December, sería in. Ok. O sea, ¿que aquí vamos a agregar preposición? No. Sí, si son necesarias, sí. Para... On December. Old date in December. She read again. One. She read the. She read. Police. Yes. Hola, Vanessa. Hello.
Hola, Vanessa. Hello, teacher. Hello, ando buscando Miss, la página. una pregunta. ¿Quién? 30. En la número, quiero ver dónde. En la número 4. Ajá. Ya está el verbo en pasado, ¿no? ¿Qué? Number 4, let me see. Number 4. Uh-huh. The supervisor gave. Ajá. Sí, sí, ya te han pasado. ¿Verdad que sí? Ya queda tal cual está. Sí, ese ya está pasando. Ya está listo. Y quiero ver, permítame. Porque la oración sería tal cual está prácticamente desordenada. No hay. Sí, no, no. De supervisor. El primero sería I was, ¿no? I was. El segundo, you bought it. You bought. You bought. You bought the otro item. Es red. She read porque él no cambia. Ajá, exactly. El otro es supervisor gate, ya está en pasado. El otro sería la modificación de sent. 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 Solo cheque que en algunos casos no le han puesto preposición, ¿verdad? Y es necesaria. Oh, Así como on December. In December. Oh, in December. In December. In December, si es necesario. Sí. In December, interesting. The product. I was interested in the product. Oh, in. In the product. You're interested in. The motion is calling my. In la última, ¿verdad? I was. Disappointed. Disappointed es un adjective. Ajá. Entonces no llega. Ok. The supervisor gave me a discount. Y Sam. The contact. My email. Okay. Name. Or stay. Ellos envían el contacto. To, sería to my mail, ¿verdad? They sent the email to my email, sí. To my sí, email. Okay, to my email. Yo creo que son todas, ¿no? Falta la última, la 6. Esa es he was. Sí, y me ahorro tarde. People is. 10 y 28. Me costó agarrarlo porque había una gran trabazón ahí abajo. No podía pasar los furgones. Ay, ay, Clarissa. Aquí tenemos que, teacher, aquí tenemos que ocupar el verbo, el ser, el estar, el verbo que está usando, ocupando en la oración para pasarlo a pasado simple, ¿verdad? Exacto. Ah, ok. Aquí sería red. Y me cuesta leer. Ahí no sé si se queda así como, no sé si se le agrega ahí el she waps, el waps en pasado. Sí. Tengo esa duda. He was disappointed. Así es. Ok. She was. No. Teacher, una pregunta. Y con la oración, la segunda pregunta. ¿Cuál solo, pregunta? No sé si se le... La segunda, de la pregunta ahí. Que dice. No hay you pregunta. Bite. ¿Cómo no? Teacher. Dígame. Ajá, no sé si me oye. En la segunda pregunta yo tengo dudas. Es que como ahí es el verbo, ¿verdad? Que vamos a pasar en pasado simple.
Exactly. Y entonces ahí no sé si el solo deja el bot, que es simple comprar, vea. No es regular. No es regular. No. Entonces solamente se le va a agregar you were. No, póngame el verbo en pasado. ¿Cuál es el pasado de by? By, no, you. Bought. You, que es para bought, ajá, comprar. Bought. You bought. Sí, porque el verbo va a ir en pasado, ¿verdad? Ajá. You y acuérdese were? Que el, no, you oh, bought. No. Acuérdese que usted you va a bought, usar ajá. where, va a usar where solamente donde tiene be. En los demás, no. En los demás pone el where? Que corresponde. Ajá. Lo demás son el verbo. Estamos, estamos Boat. jugando. Bow sería ahí. Vaya, oigan el spelling de boat. B-O-U-G-H-T. B-O-U. U-G-G. No, G-G-G. Antes es G H T G O G de gato G G de gato ajá J H G H que es H es ajá T y ajá T exactly sí así testing okay in December in December no es pregunta Clarisa no 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 no. No es si me pregunta ese, ¿verdad? No. Ah, va. In December. No es pregunta. Ah, perfecto. Y con la tercera, este teacher sería, ahí sí se le va a agregar el what. No, usted va a usar el was solamente si tiene en la oración be. Si ah, no, okay. Si no, no. Okay. Fíjense en los ejemplos que tiene ahí arriba. Sí, ajá. Ah, oh, ok. ¿Cuál es el pasado de read? Yo lo encontré como read. ¿O me se equivoco? Escribe igual, pero se ajá. Pronuncia read. Sí. Red. Sí, read. Ah, ok. Ajá. Lo va a escribir ajá, igual, así lo, pero así lo va a lo busqué. Pronunciar diferente. Ajá. Red. Sí, read. Ajá, sí. The policies. The policies. Sí. Yo descargué la lista de los verbos ahora de internet. Eso. Descarga. Sí, pues sí, sí porque ya que si necesitan revisarlo, estamos perdidas dando aquí. No, está bien. Así si ahí necesita está. Revisarlo, ahí están ya. Sí. Me los llevo en un minuto hoy. 1 minute. A ver, what's the number one? Number one, I was interested. Product. Solo product. ¿Qué le falta ahí? Of product. La preposición interested va con in. Siempre con interested, I'm interested in learning English. I'm interested in cooking. I'm interested in this product, right? So you say I was interested in the product. Y punto al final, ¿verdad? Don't forget. Okay. Bye. A ver, the next one. Number two.
to buy it. You bought the item in December. On December. The item. Ya todos me andan diciendo on December. In December. Exacto. In December. Recuerden, con los días de la semana usamos on. Con los meses del año usamos in. Si usted me va a dar una fecha completa, se ocupa on. Pero si solo va a decir el mes, es in. Oye. In. In the okay. She bought the item in December. She went to the beach on Saturday. ¿Verdad? Días de la semana sí son. Pero los meses del año es in. A menos que me va a decir usted in December, quiere decir December 1st, por ejemplo. Ahí sí sería on December 1st, porque me está dando la fecha completa. Pero si solamente me va a dar el mes, va a ser in. Solo el mes, in. En la fecha completa, on. Ya si quisiéramos in December, o sea, December 1st. You bought the item on December 1st. Ahí sí, ¿verdad? Pero you bought the item in December. In the summer, in the winter, right? You bought the item in the winter. You bought the item on Saturday. Ahí sí. Con los días de la semana se vamos a ocupar on. Pero solo solitito el mes es in. Solitito el año es in. Ya vamos a ver eso más en detalle, oye. Porque veo que varios andan diciendo on December. Eso significa que está ese huequito que hay que cubrir por ahí. Vaya, vamos a ver acá. She read. ¿Qué? Ay, si no necesito. De policies. ¿Qué significa policies? Las políticas. Las políticas, exacto. She read the policies. Ok. Vamos a ver. Number four. Number four. The supervisor. The supervisor gave me a discount. Ya se fijaron que ese ya estaba en pasado, ¿verdad? Gave me a discount. Aquí no necesito nada más, solo lo que me da. The supervisor gave me a discount. Ahora, number five. They sent. Contract my email. Contract my email. By email. Perfect. Ahí nos faltaba una palabrita, ¿verdad? They sent the contract by email. Recuerden las prepositions. Las prepositions dicen by email, pero on the phone. ¿Sí? Cuando usted se refiere al phone, es on the phone. I talk on the phone. No I talk by the phone. ¿Verdad? Pero I sent things, no on the email ni in the email, sino que by email. Esas son preposiciones que usted vaya apoderándose de ellas, ¿verdad? Vaya apuntándolas para que no se le olvide. A ver, number six. Okay. Sí. He was disappointed. Very good. He was disappointed. Any questions here? No question? No. No. No voy a poner una diapositiva chulona aquí sin nada para que veamos lo de las preposiciones. Eso es importante.
¿Verdad? Eso es muy, muy importante. Vale, ¿cuándo usamos in? Yo voy a ocupar in con los días de la semana. No, ¿verdad? Voy a ocupar in con algunos seasons. Por ejemplo, seasons. ¿Bien? In the summer. In the summer. In the winter. In spring, ¿verdad? Ocupo también in con los years. In 2020. In 2023, con los años, yo ocupo in. With the month, yo digo in May. In December. Acuérdese que los meses del año van en mayúscula, ¿verdad? Van en mayúscula siempre en inglés. En español no. Ni los meses del año ni los días de la semana van con mayúscula, pero en inglés sí. ¿Verdad? Usamos también in con ciertos parts of the day. Por ejemplo, in the morning. ¿Verdad? In the afternoon. In the evening. ¿Sí? Allí. Con eso vamos a ocupar in. Esto siempre, usted acuérdese, voy a hablar de los meses del año, solo el mes es in. Solo el año es in. Pero si yo ya quiero ocupar el mes con el año y otro numerito más, ya no ocupo in, sino que ocupo on. Ahora, ¿cuándo ocupo on? Check. Voy a ocupar on with the days of the week. You say on Sunday. No importa el día de la semana, ¿verdad? On Friday. ¿Sí? Con los días de la semana ocupo on. Con celebrations o holidays, digamos. Holidays. Con holidays yo ocupo. On vacation. Yo digo on vacation, no digo in vacation, ¿verdad? On. Cuando usted habla de las celebraciones como Cross Day, Mother's Day, Father's Day. Con todas esas celebraciones ocupamos on. On Father's Day. ¿Verdad? On Christmas. Ocupo on. Si usted está usando inglés británico, de repente va a ocupar que digan at Christmas. Pero ese es inglés británico. En inglés americano vamos a usar on. Ahora, también con las fechas. Acuérdese que date no solo es cita, también es fecha. Si con la fecha yo voy a ocupar on. So you say on May 10th. ¿Sí? On July 15th. Ya le puedo poner el año, no problem. Y como estoy usando una fecha completa, yo perfectamente ocupo on. Acuérdese de estos puntitos. Ahora, ¿cuándo ocupo at?
Vamos a ocupar at. Una hora, ¿verdad? With the hour. Vamos a poner hour. Si le ponemos time, nos puede dar a confusión. Con la hora, exactamente con la hora. Yo digo at 8 o'clock. ¿Verdad? At 8 o'clock. Me quedaron dos opciones. Mi apóstrofe está al revés, ya vieron. At 8 o'clock. At 7:30 p.m. So, no importa si va a ser a.m. o p.m., da igual. Vamos a ocupar con la hora at. También vamos a ocupar at con ciertos parts of the day. Por ejemplo, los que no se ocupan con in. At noon, ¿verdad? At night, at midnight, at lunchtime. En esos casos yo ocupo at. No voy a decir in the lunch. See you in the lunch. No. See you at lunchtime, ¿verdad? Porque ese es el que se va a ocupar en mi caso. ¿Alguna preguntita? No question here. No. No, espéreme, no lo borre, espéreme eso. LAT es como más específico, ¿verdad, Miss? ¿Perdón? El LAT es más específico. Sí, hablamos de tipo específico. Fíjese que hay un caso en el que usted puede usar in the night, pero solamente si usted está hablando de una noche en específica. Si está hablando de todas las noches, por ejemplo, si usted dice, I have classes, I have English classes at night. ¿Verdad? I have English classes at night. Pero si usted quiere hablar de una noche en particular, usted dice in the night. In the night of my graduation, I had a big party. Pero está hablando de una noche, una en particular, ¿verdad? Una noche. En ese caso, si dice in the night of my graduation, in the night of the event. Perdón, Carla. No, sorry, miss. Ah, ok. En ese caso, sí, ocupamos in. De lo contrario, con night, siempre ocupan at. ¿Verdad? Y mediodía es at noon. Medianoche, at midnight. Y lunchtime, igual vamos a usar at. At lunchtime. Any question here? No question. Can I move it now? Yes, yes. What can I, what? Can I move it? Como me dijeron que no moviera todavía. Finish. Yes. Finish. Thank you. Okay. Yes. Okay. Bye. Hoy sí, al fin vamos a entrar al tema. De todas maneras, no me sirve acelerarlos. Como tenemos mañana y tenemos pasado para el pasado y tenemos el viernes para el paso. Así es que no hay por qué correr, ¿verdad? Es mejor que nos vaya quedando bien todo claro. Bueno, vamos a ver. And what you're going to do here is, first, let's read the conversation, right? Can you tell me more about your experience here? They are describing an experience in an event, right, that they have to attend. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent
didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt of what I bought. Do you remember the agency? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Would you use it? Yeah, I could. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo. And he explained everything to me. Okay, if you notice here, we are using a was in negative, and we are using the other verb also in negative, right? Didn't give me, didn't send, didn't right? Say. Didn't. Vamos a ver si hay otro. So, when we use the auxiliary in the past, in negative, the verb will be in present. Ya vamos a hablar de eso. Okay, now let's repeat. Let's check pronunciation, right? Can you tell me more about your experience? Repeat. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice. It wasn't so it nice. Because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Eso es lo que le está diciendo ahí. Ni siquiera me envió un recibo, right? He didn't even send me a receipt for what I bought. Repeat. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. My apologies for that. And what about our product? Would you use it? Yes, I could. It wasn't so easy. But I called another agent again. But I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Okay, check. You're going to go to the rooms, practice this conversation, and then you will write the activities here. What they did, what they didn't do. Okay, what they did and what they didn't do. That's what you're going to write here according to the conversation. But first, take your turns to practice the conversation, right? Page 31 in your manual. And there we go. Hope you're lucky with your group. Nice. All groups of four. Join.
Voy a mover los que no veo que se hayan movido. Tal vez les aparece la llamada. Try to join Camilo, Lupita, Guillermo, Eric, Brian. Vaya, ¿quién inicia con puede ser Luz y practiquemos los diferentes roles? Ah, ok, ya le tengo. Vanessa, Belisario, hello. 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 Estamos por allí. Ajá. Sí. Entonces, soy Luz. Vaya, voy a ser yo Eva. Can you tell me more about your experience? I wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I called. It wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Hoy soy Luz y para poder hacer los dos roles y después los compañeros practiquen. Can you tell me more about your experience? La pantalla. Ahorita lo pongo. ¿Qué página era? 31. Esta, ¿verdad? La otra, esa. Ah. Ok. Repito, can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't, actually. I think he didn't say his name. We was... ...del trabajo y regreso. Bye, señor. Una situación pendiente del trabajo. La termino y regreso. Sí. Bye, comienzan ustedes, por. Ok. Si quiere, yo empiezo, Alma. Ok. Can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agents didn't give me confirmed number. He didn't even send a receipt. Teacher, ¿cómo se dice eso? Perdón. A receipt. Receipt. A receipt. Okay. Even sent a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't actually. I think he didn't say this name. He wasn't kind. My apologies for that. And what about our product? Could you use it? Yes, I call it wasn't so easy, but I called another agent again. He was so considerate.
Considerate. Considerate. Mm-hmm. Okay. He was so considerate. His name was Romeo, and the and he explained everything to me. Okay. Ahora usted empiece. Débora, Débora, hello. I am here. Are you there? Sí, miss, pero nunca me escuchan. Sí, le escucho. De ese volumen. Mm-hmm. Go ahead. Going to start. Hola. Hola. ¿Quién va a empezar? ¿Quién empieza usted? ¿Ah? Sí, sí. ¿Quién empieza usted? Okay, can you tell me more about your experience? It wasn't so nice because the agent didn't give me a confirmation number. He didn't even send a receipt for what I bought. Do you remember the agent's name? No, I don't. Actually, I think he didn't say his name. He wasn't kind. I apologize for that. And what about our products? Could you use it? Yes. Could you use it? Yes, I could. It wasn't too easy, but I called another agent again. He was so considerate. His name was Romeo, and he explained everything to me. Okay, now go answer the questions that you have at the end. What you have to complete. What they did, what they didn't, right? That's what you're going to do. What they did, what they didn't do. No, no entiendo esa parte. Ahí ven oraciones afirmativas y negativas, ¿verdad? For example, the agent didn't give a confirmation number, for example. Ajá, exactly. He didn't send a receipt. Mm-hmm. Exactly. That's what you're going to put in what they didn't do. And the other one in negative is he didn't say his name. Mm-hmm. Exactly. Vaya, Débora, le explico. Los he mandado a grupos una tercera vez porque la actividad lo amerita. Recuerda que le dije, el día que le dije, usualmente los mando dos veces, a menos que la actividad lo merite y aquí lo amerita. ¿Verdad? Porque si los pongo a practicar la conversación allá en los grupos grandes, es bien difícil que todos puedan practicar. Mientras que en los grupos más pequeños, ustedes pueden interactuar con las conversaciones y tomar turnos y cambiar roles para hacer la práctica de la conversation, que es importante por la cuestión de la pronunciation que ustedes necesitan practicar. ¿Verdad? Después, yeah, te lo una compañera dijo que estaban hablando. Y una compañera se quedó con el grupo callado porque nadie habló. Ah. ¿Quién? Acuérdese, la iniciativa de hablar le corresponde a todos, ¿verdad? Entonces, si usted ve que en el grupo nadie habla, empiece a hablar usted. Así de sencillo. ¿Verdad? Lo importante es que alguien tome la iniciativa. Eso siempre hace falta. Si los demás no toman la iniciativa, la tomo yo. Y empiezo y hablo y alguien me va a contestar. ¿Ok?
Empezamos por abrir cámara, ¿verdad? Para que nos vean que estamos allí. Eso es parte de. Y cuando los demás nos ven que estamos allí, porque estamos presentes en la cámara, eso da más facilidad de práctica, ¿verdad? No es lo mismo estar hablando al vacío que estar hablando con alguien a quien yo puedo ver. Entonces eso incentiva. Usted se fija, por eso es que nosotros tenemos la cámara abierta todo el tiempo. Porque eso incentiva que usted sabe que alguien está allá al otro lado y que le está escuchando. Entonces, por eso es que uno de los requerimientos del programa, que se lo pasan recordando, de hecho hoy le volvieron a mandar la invitación a conectarse con cámaras abiertas, y precisamente por eso, ¿verdad? Para poder ver que están ahí. Bye. Go to perdón, the activity. Para la situación que tenía Débora. Sí. Bueno, creo que se salió ya. Sí. Porque dice que ustedes estaban callados, que no estaban practicando, pero lo que yo vi fue lo contrario. Es que, no sé, la actitud de esa muchacha es bien diferente a los demás. ¿No? Y unfortunately. Si no me equivoco, ella fue la que puso ese reclamo que usted mencionó que en dos grupos no iba a poner en toda la clase, o sea, ya es temática de cada facilitador, pues. No, y aparte, depende de las actividades que se están realizando. Claro. Pues, hay actividades donde, por ejemplo, una conversación, yo no lo puedo poner a practicar la conversación en el grupo grande, todo en general, porque no todos van a tener la oportunidad de hacerlo. Mientras que en un grupo pequeño, todos van a tener la oportunidad de hacerlo. Y la verdad, bueno, en este grupo ahorita, Elmer estuvo participando con Eric, con Joana. Uh-huh. Mi persona, yo le solicité un tiempito porque quería arreglar un problema que tengo en el trabajo y no lo puedo resolver todavía. Sí, pues, y ellos dos estaban practicando, o sea, no sé cuál era la inquietud de ella. No sé, pero igual vamos a reportarlo a los jefes para que vean ahí qué sucede. Que hasta ahorita es la primera observación que nos hacen cuando, bueno, con Joana creo que trabajamos bastante bien. Sí. Con la otra muchacha, Ivette creo que se llama también. O sea, con todo el grupo con todas las personas que hemos trabajado, nos hemos llevado bien, excepto esa persona. Sí, pero es muy diferente. Sé. Pero es que desde el principio, desde el primer día, le vi algo así. Pero sí. Estamos acostumbrados a eso. Don't worry. No es pan de cada día. Así es que no problem. Vaya. Checking in the next activity. ¿Qué tienen ahí después de la conversación? Tienen que escribir. Actividades. ¿Qué hicieron? Y actividades que no hicieron. ¿Verdad? ¿Qué es lo que los agents hicieron y qué es lo que no? That's what you're going to complete there. Okay? But jump ahead. Yo me voy a otro grupo. Algo así. Okay. Calladito, pa, como entró la misa. Ya terminamos. Finished, vámonos, pues. Va. Another agent, his name. Only one thing they did. There is something else. Es que casi todas las veíamos como cosas que no hicieron. Que no hicieron. Ajá. Sí. Ah, but she could use the product. Ah, también, ¿verdad? The other agent was considerate. He explained. Excuse me. Entonces, she used the product. The product. The another agent was so considerate. Was considerate.
Okay. Bueno. Uy, ya van a ser las 10. Sí, hurry up. Okay, yo creo que eso, ¿verdad? Yes. Vámonos. Sí. Okay. Let's go. Okay, bueno, let's see. Bye, let's see, let's see. You had, remember, you had to complete the conversation. Using the activities that the person did or didn't do. Right? A ver, what are some of the things that they did? She used the product. She used the product? Yes, that's one. Yeah. Another one. Because the agent give they apologize to the customer. Mm-hmm. She apologized. See, he. Who apologized? Ah, la luz, la luz. Luz apologize. Okay. Luz apologize. What else? What else? What else? What else? What else? What else? The another agent was so considerate. The agent was considerate. The other agent, that the other agent. Yes, the other agent. And also give his name. The other agent was considerate. The second agent. Sí. Okay. Let's do something. Okay. What else? And explained again. He explained, he explained how to use the product. Ay, mejor hubiera introducido texto, porque esta letra está fea. Okay. He explained the use of the product, right? What else? She could use the product too, right? She could use the product. A ver, what didn't they do?
Yes. What didn't they do? The experience wasn't so nice. They didn't? Okay, the agent didn't. Okay, wasn't so nice, ¿verdad? And the agent didn't give information. ¿Qué más? He didn't send a receipt for what she for. He didn't say even his name. ¿Qué más? He was kind. He was kind. Ah, eso sería allá en el otro. Ah, oh, he wasn't kind. ¿Verdad? He wasn't kind. What else? ¿Qué más? He didn't say his name. Was it easy to use the product? Yes, she could. She could use the product in la primera, but it wasn't easy in the second. Okay. But remember, we're talking about affirmative and negative forms of the verb to be and other verbs. So you say, I wasn't interested. You weren't cold. He wasn't kind. People weren't helpful and they weren't online. Remember what I explained to you yesterday? We use was with singular, were with plural, right? So it's Miss, disculpe una pregunta. Tell me, Lupita. Ahorita estamos viendo el pasado de be. Sí. Y vamos a ver el simple past del do, nada más. No, ese no es el pasado de, vaya, aquí ya le explico, Solo veamos acá. El verbo to be negative, acá lo tenemos con contraction. Si usted lo quiere usar sin contraction, va a decir was not. Pero cuando lo usamos así, cuando queremos hacer como mucho énfasis, he was not interested. Cuando usted ocupa el verbo to be sin contraction, es por, o cualquiera de las oraciones negativas es sin contraction, es porque usted le quiere dar mucho más énfasis a la oración. Si no, perfectamente lo ocupamos aquí. Vale, ahora vamos a esta otra parte. ¿Se acuerdan? Usábamos en affirmative, pues pusimos el verbo en pasado, ¿verdad? You say, she called me, she sent me the contract, por ejemplo. Pero acá estamos usando negative. ¿Qué sucede cuando yo ocupo negative? En presente, yo digo, I don't have. In negative, you say, I didn't have. Right? I don't live. I don't work. I don't study. Pero en pasado, I didn't study. I didn't speak. I didn't receive. Entonces, el auxiliar, este no es el pasado de do nada más, es el auxiliar didn't para el pasado. Y el verbo va a ir en la forma. No le logro comprender, Miss. ¿Perdón? No le logro comprender. Usted sabe hacer oraciones negativas en present, ¿verdad? Yeah. Va, dígame un. Sí, está diciendo, I don't know why. Cook. I don't cook. Right. Okay. Today, I don't cook. Yesterday, ¿cuál es el pasado de don't? Did. El pasado de don't es didn't. Ahí lo que está haciendo es decirme, today I don't cook and yesterday I didn't cook. Pero por eso le digo, estamos viendo el pasado del you.
No es el pasado de do, es el pasado de todos los verbos. El de auxiliar, todos. Sí. El auxiliar do, entonces me va a ser como, espérame, como vas a cambiar el verbo por el did. Vaya, acuérdense, una cosa es el verbo do y otra cosa es el auxiliary do. Cuando yo hago una oración negativa, si está en presente, yo ocupo do o das, ¿verdad? Pero si estamos hablando del pasado, yo voy a usar el auxiliar didn't. Didn't es el pasado de do. Pero estamos hablando del auxiliar, no es el verbo. Entonces, no estamos usando solo el pasado de do, estamos usando el pasado de los verbos, todos, regulares e irregulares, aquí no importa, ¿verdad? Si el verbo es regular o si es irregular, el pasado de todos. Entonces, lo que sucede es que en negativo no puedo hacer una oración sin el auxiliar. En español no existen los auxiliares, ¿verdad? Pero en inglés yo no puedo hacer una oración sin auxiliar. Tengo que usar el auxiliar, ¿verdad? En el pasado. En el pasado, en todo. Pasado. No, usted tiene que usar el auxiliar en una oración negativa, en pasado, presente, en todos los tiempos. No puede hacer una oración negativa sin el auxiliar. Ya lo entendí. Entonces, lo que sucede es que el pasado del auxiliar do es didn't. ¿Verdad? En presente yo ocupo do o das, pero en pasado yo ocupo didn't. I didn't receive any number. You didn't send a contract. He didn't say his name. Receive any number. Y cuando está ya usando así el did, por eso no modifica el verbo, porque está negativa y es pasado. Exacto, exacto. Lo que ya está en pasado es el auxiliar, ¿verdad? Entonces el verbo queda informado. Por eso es que cuando la oración estaba afirmativa, sí poníamos el verbo en pasado. Porque cuando la oración está en afirmativo, no ocupa auxiliar. El auxiliar lo vamos a ocupar solamente para negative and questions. Only. Only negatives and questions. So you say, I didn't receive any number. I didn't go to the party. I didn't sleep. Right? I didn't call you. So you say, the auxiliary didn't, y el verbo siempre va a estar, cheque, no solo en presente, sino que en la forma base. Entonces, independiente de que usted ocupe he o she, en pasado es una ventaja, que usted no tiene que estarse preocupando por las terceras personas, ¿verdad? En pasado, pasado es pasado, y el pasado es igual para I, you, we, they, he, she, it, es igualito. Entonces allí no se preocupa de que, pero es que si es he hay que cambiar. No, porque en pasado lo único que usted tiene que ver es que está el auxiliar en pasado y el verbo en presente, ¿verdad? Y si es afirmativa, el verbo en presente. That's it. No sé si le queda claro, Lupita. Un poco. Más o menos, sí, pero no se preocupe, que mañana retomamos porque no hemos terminado con el tema, ¿verdad? Entonces, es que me confundo un poquito porque aquí dice pasado de be, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces ya sabemos que es was y were. Pero después estamos, y es negativo, no es positivo. Sí, sí, ¿no? Es negativo. Pero si vas a usar otro verbo, entonces, hay que usar didn't. Sí, ¿sabe qué sucede? Vaya, yo el verbo... Prácticamente el be queda aislado con el was y el were. Exacto. Ya las demás negativas con otros verbos... Tiene que usar didn't. Ok, ya entendí. Vaya, ¿sabe qué? Yo veo al verbo to be como un niño de 5 años. Que ya se puede vestir, bañar, vestir y come solito. No necesita auxiliar. Mientras que los otros verbos son como un bebé que necesitan un auxiliar para funcionar. Yo veo que al B le hacen bullying. Sí, porque ya está grande, ella no necesita que nadie lo auxilie. Ok. ¿Verdad? Entonces, okay. Así lo veo yo. El verbo to be como el niño de 5 años que se baña solito, se auxilia él solo. Ahí no hay nadie más que lo auxilie.
Mientras que todos los demás verbos, todos regulares e irregulares, necesitan el auxiliar, que en este caso, por ser pasado, es did o didn't. Okay. I didn't receive. No puedo hacer una pregunta negativa usando otros verbos sin el didn't. Entonces, ese verbo de be necesita el auxiliar. Pero el okay. No, él, yo no puedo decir I didn't be interested. No, never, ¿verdad? Sino que yo digo I wasn't, porque el verbo to be, él es él. Ok. Entonces, no puede usarse con ningún otro auxiliar. Vaya, any other question here? Sí, es el pasado de do. Question. Yo les voy a mandar un videito hoy, ¿verdad? Y algo por WhatsApp, para que lo vean y se familiaricen un poquitito más con la estructura, porque mañana la vamos a retomar, ¿verdad? Y mañana vamos, aparte de trabajando con negatives, vamos a trabajar también con preguntas. Ahí la vamos a ver. Hoy. Porque de todas maneras, vamos a ocupar el auxiliar para las negatives y para questions. Miss. Tell me. Aprovechando unos minutos. Dígame. En lo personal, en la tarea de la plataforma, estoy trabado con los gerundios en el ejercicio 18. ¿Qué es eso de gerundios? El gerundio es el ing. Es el ing. Cuando usted dice, quiero ver, vámonos más allá. 18 dice, veamos. How to, es el present continuous, ¿verdad? Usted dice, I quiere am... decir que, teacher, quiere, play. Disculpa que interrumpa, me voy. Clarissa. Hello. Dígame, yo la oigo. Hello. Dígame, Clarissa. Tell me, I can hear you. Se nos perdió. Vaya, cuando hablamos de gerunds, estamos hablando del ing, del present continuous. Entonces, cuando usted dice, I am playing soccer. Vamos a ver, si no me equivoco, estamos en la unidad 4, ¿correcto, Manuel? Sí. Yo sí. Tengo problemas con la plataforma. No, yo con lo de la verbos. Como usted diciendo que el did, ese es el pasado de todos los verbos. No dije eso. No dije eso. Entonces, el did es el pasado de do. Ajá, exacto. Ok. Ya para en forma de hacerlo, digamos, como una tipo de oración, ya pasándolo en pasado, ya no le, o sea, como allá emitimos el do por el did. Por el did, ya sea en positivo o en negativo. No, en negativo. Solo en negativo. En oraciones afirmativas no usamos auxiliar. En afirmativas no. Ok. No, solo en negativo. Ok. Gracias. Sí, solo por en ejemplo, negativo. Por ejemplo, Miss, ¿tiene la ejercicio así enfrente, a la mano? Vaya, sí. Fíjese que con la primera bien. Que me ayude, creo que ya nos vamos. Esa, bueno, no sé sí. Si los demás están así. Esa estructura, Manuel, ahí lo que tienen que hacer es utilizar cuando dice gerund, es que hay verbos que, por ejemplo, en una oración, cuando usted está ocupando dos verbos, el segundo verbo tiene que ir o en ing o con tú. ¿El segundo verbo? Por ejemplo, ING. La primera... Pero esta es otra cosa, Clarissa. No me vaya a mezclar lo que hemos estado hablando ahora. Ok, sí. Sí, porque ahí me pierdo más. Sí. No. No, usted cierre los oídos. Usted cierre los oídos, porque esta es otra cosa. Gracias por aclararme. Este ya de la unidad 4. Vaya, aquí se puede basar en la página 42. Que tenemos verbos, después de cuáles verbos utilizamos el segundo verbo con ing, y también que cuando usamos preposiciones,
El verbo después de una preposición va con ing. Entonces usted dice, I am interested in buying a computer. ¿Ya? I am interested in cooking. Entonces, después de una preposición, el verbo, si es seguida de un verbo, este verbo va a ir con ing. Y después de cierto Algo sí lo había entendido, pero no estaba muy claro. Sí, y aquí le dan algunos verbos. Si no me equivoco, con los verbos de arriba es que se van a usar ING en esos verbos que están arriba. Sí. Solamente hay que saber estructurar cuál verbo va en cada oración. Ajá, exacto. Exacto. Cualquier cosa me escribe. Perfecto. Sí, en ese creo, Manuel, que es el apóstrofe que nos está dando problemas. Porque en el 1 de la tarea 18, porque en la página 42 está exacto cómo hay que escribirlo, pero por más que lo escriba, no me da. No, yo lo tengo igual. ¿Ah? Yo lo tengo igual. Yo también, y está mala. Está mala. Entonces, pues el apóstrofe, así como el otro ejercicio. Sí, muchas veces lo que afecta es el apóstrofe, ¿verdad? Es el apóstrofe. Ajá. Sí. Ok, vamos a seguir intentando. Sí. Ya lo voy a entrar a ver, oye, y les voy a decir ahí qué es lo que pasa. Va, chévere. Ahí les escribo. Vaya, gracias. Bueno, gracias, Miss. Vaya, a ver, Brian Alexander. Here, Brian. Camilo. Hello. Clarissa, Daniel, present teacher, present. Ya la vi. Daniel, okay. Present teacher. Okay, Deborah. Good night. Good night, Elmer. Good night. Elmer. Present teacher. Se fue. Por ahí está. Eric. Eric. Erika. Present teacher. Guillermo. Present teacher, present. Okay, Eric, nice. Guillermo. Isaías. Present. Isaías se queda conmigo hoy, ¿verdad? Ivette. Present teacher. Carla Vanessa. Present teacher. Luis Enrique. Present. Manuel. Presentation. Reina Estela. Hoy no vi a Reina. ¿Alguien vio a Reina por ahí? No, ¿verdad? Rosibel. Presentation. Vanessa. Present, Miss. Okay. Lupita. Y Belisario. Present, Miss. Present. Y bueno, see you tomorrow. Have a nice Bye. Day. Bye-bye. Bye-bye. Take care. See you. See you. Bye. See you. Teacher. Vamos a ver la number 18, dijeron, ¿verdad? Es la que le está dando problema. Oh. Teacher. Hola. Isaías se va a quedar. Sí, no sé si. Ah, entonces mañana, porque me tocaba ahora a mí. Ahora entonces le tocaba, es que hoy es día 12, espéreme. 11, 12, sí. Pero no, no hay problema, mañana me quedo. Vamos a ver, sí es cierto, y vete, Elvira le toca, ¿verdad? No, pero si no, que aproveche tocaba, Isaías, ayer. Ayer le tocaba a Isaías. No, pero entonces mañana. No, sino que hay que ver ella. No, vaya. No hay problema, yo para no estar allá ahorita. Good night, mañana entonces. Miren, nos vaya, y vete. Está bien. Good night. Vamos a ver. Uy. Ay, se me
me dio problemas. Besides. Vaya, Isaías, do you have any questions or comments? No, teacher, yo solamente que a veces no participo y a veces no me conecto más tarde porque a veces vengo en camino y la señal aquí es bastante... Se pierde. Se pierde, ajá. Se pierde. Pero sí, la verdad que clase casi que no me... No, no me pierdo, sí. No me las pierdo, pues. Y cuando me las pierdo, las... La veo ya cuando, en el día donde de trabajo, que hay más señal, ¿no? Sí, sí, porque a veces realmente el horario afecta, ¿verdad? Cuando les toca aquí. Sí, más que todo para llegar a la casa y venir a las 8, pues algunos que los agarra el tráfico no alcanzamos a llegar. Más si el viernes. Ah, pues sí. Pues sí, los viernes que son más complicados. Pues sí. Y ahí vamos bien. Con la plataforma, ¿cómo vamos? Dice que con la plataforma yo estoy trabado en la 12 que vimos hoy, que ya más o menos siento, y la 19. Vaya, veamos. Ay, la 12. Es de la unidad 4. No, la 3, ¿verdad? Vamos a ver. Este es la tarea 9. Vaya, ¿qué problema le da la 12? Vaya, la 12 dice, Herdo was thirsty. Entonces, allí dice, escriba lo que estaba viendo, lo escriba en pasado. Pasarla a negative. Ajá, negative. Herdo wasn't thirsty. Ajá. Entonces, yo empecé, solo una he empezado, que dice, Herdo was thirsty, pero no me da buena. Veamos. Fíjese que a veces puede ser el apóstrofe que no lo acepta porque no es el mismo apóstrofe que la coma tiene. Ajá. No, me lo pone mal. Sí, es cuestión del apóstrofe. Le voy a mandar la capturita del apóstrofe para que pruebe. Va. Porque sí, porque de ahí, lo demás ya lo tengo. Porque sí, esto de apóstrofe dan problema. A menos que cuando ellos programan la respuesta, a veces lo ponen completo, ¿verdad? Ajá. Sin apóstrofe, entonces sí, bien cabal. Ahí le puse wasn't y didn't, porque son las dos que se están ocupando. Y ese puede ser uno de los problemas. Problema, ¿no? Quiero ver. Va. A ver si lo acepta. Está bien lento. Ya queda enviando. A ver. Uy. Tenía que ahorita trabajar la plataforma. Quizás se ha saturado cuando llegan esta fecha en que la gente está más trabajando, de repente se traba. Todavía está enviando la respuesta. Se quedó en el limbo. No me dijo ni bueno ni malo, que se quedó enviando todavía. Pero problema, creería yo que el problema es la post. Hoy, ahí se la pegué en el chat para que usted revise si es la apóstrofe, porque usualmente en estos ejercicios así, eso es lo que sucede, que la apóstrofe
no es la apóstrofe de la compu que se creó, no la sé. Entonces eso puede ser una. Ya vamos a ver la 19, me dijo, ¿verdad? Sí, la 19, sí, está llamada. Ah, pues sí, cabal, eso es. Cheque, copie antes de que salga de la clase hoy, copie el apóstrofe, ¿verdad? Sí, no, ya la copié. Porque ya. Eso es lo que está dando allí el problema, que no quiere el apóstrofe que uno le pone de su copia. La mía, peor que al revés la pone, menos que me la va a aceptar. Ah, ya. Entonces me va a tardar hasta la medianoche porque se va a tardar en terminar de procesar porque está lenta. Vamos a ver. My team, ¿verdad? Vamos a ver qué. Ah, va. Aquí tenemos conditionals. Los conditionals. Quiero ver cuáles son los conditionals. Zero. Ah, ok. El conditional type zero es sencillo. Este es el más sencillo de todos. Cuando usted ocupe el conditional, le voy a va a poner el verbo en presente. If. Ah. If I. If I wake up late. Complete the sentence using the words. Solo the words, pero veo solo un espacio. Imagino que va a tener la oración completa. If I wake up late, I am late for work. Entonces, este conditional, como el que están presentándole allí, es el conditional type zero, es present, present. ¿Verdad? Ajá. Present. Allí creo que ahí voy a poner este. El lo verbo en presente y conjugar el verbo to be, ¿verdad? Ah, if ajá. I am late, if I wake up late, I am late for work. My son burns the food if he cooks alone. Entonces, tener cuidado con las terceras personas si tiene he. Ajá. Porque como va en presente, este es present. El conditional type zero es present, present. O sea, yo ya sé que si yo hago algo, me pasa esto. ¿Verdad? Esto sucede. Entonces, no es que me va a pasar, sino que pasa. Entonces, por ejemplo, yo, si yo no desayuno, me duele la cabeza. Entonces, if I don't have breakfast, I get a headache. Entonces, ese es el conditional type zero. Usted ya se conoce, ya sabe qué es lo que pasa si no hace o si hace algo. Entonces, si yo hago esto, pasa esto. Si no hago esto, pasa esto. ¿Verdad? Entonces es present, present. Entonces va a poner present acá y present en la otra. Igual, uh-huh. If employees don't eat well, they aren't healthy. ¿Verdad? Porque tiene que ir en presente. En presente, todo. Uh-huh. Y si le dice not, por ejemplo, don't eat, not be, aren't. ¿Verdad? Entonces ahí tiene que ir cuidando usted de poner el verbo en presente, ya sea en afirmativo o negativo, dependiendo lo que le está preguntando. Ok, ya pues ya vamos a probar. Ok. Gracias. Bueno, have a good night then and see you tomorrow, Miss Ayers. Okay. Okay, bye-bye. Take care. Bye.